Hoy vengo con un tema que me tiene muy enfadada. Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo a hablaros de un tema que me tiene bastante, bastante enfadada. ¿Por qué? Porque ya me había pasado en otras ocasiones, pero recientemente me ha vuelto a suceder. ¿De qué se trata? Vale, pues antes de empezar a contaros, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que por favor abajo en comentarios, cuando sepáis de qué tema o de qué se trata, que es lo que os voy a contar, que me dejéis abajo, por favor, vuestra opinión y qué pensáis de esto, porque de verdad que a mí es un tema que cada vez me enfada más y ahora veréis de qué se trata. Así que ahora ya sí que sí, empiezo a contaros. Bueno, ¿y qué es este tema que a mí me molesta tanto en el mundo lector, voy a decir? Bueno, pues es el hecho de que vendan los libros encajados en un género que luego no es, ¿vale? Me ha pasado recientemente, os hablé de un libro en el que me pasó esto, en el wrap-up de noviembre, y me he esperado hacer este vídeo a que se me pasara un poco el enfado inicial de cuando acabé el libro, que fue... es que era una mezcla entre decepción, enfado, no entender por qué, pero no quería hacerlo de forma repentina y soltando atropelladamente todo lo que pienso sobre esto, porque al final quería explicarlo un poco más tranquila y una vez yo también hubiera buscado un poquito de información que ahora os voy a dar, ¿vale? En concreto, no sé por qué este hecho de que se venda un libro indicando que pertenece a un género cuando verdaderamente no lo es, sucede sobre todo con el thriller. No sé si esto verdaderamente es así o que yo como soy tan fan del thriller y cuando veo un thriller que me puede llamar así de esta forma la atención, veo la palabra thriller, voy directamente a ese libro, pues quizás es en el género que yo más lo he notado, ¿vale? O en libros que yo he leído y que finalmente, pues después de venderlos como thriller, no lo eran. Pero si vosotros conocéis otros libros, además de los que yo voy a hablar aquí, que los venden como thriller y que finalmente no lo son, o que los venden como que pertenecen a cualquier otro género, que luego cuando los leéis vosotros veis que no pertenecen al género que con el que lo han vendido, pues que me digáis por ejemplos también abajo en comentarios. Antes de empezar a hablaros con qué libros me ha pasado esto, con qué libros yo me los he leído pensando que eran un thriller y finalmente me he encontrado una historia que no se puede catalogar de thriller, he estado buscando un poco una definición que sea, o sea, una definición de thriller y una clasificación también, pues, de todo este género. ¿Qué pasa? Pues que dentro del género luego hay subgéneros. Pero ¿cuál es el género global? ¿Vale? ¿Cuál es el género principal a partir del cual salen todos los subgéneros? Yo, por más información que he buscado, no he encontrado algo que sea realmente claro. Porque puede ser el thriller como género principal y luego ya todos los subgéneros que hay. Puede ser la novela negra como género principal y luego ya todos los subgéneros que hay. Puede ser la novela criminal, que yo esa no la veo tan clara, y luego todos los subgéneros que hay por detrás. Entonces, esto es un poco como que fue antes, el huevo o la gallina. Yo, para mí, lo principal de todo es el thriller y a partir de ahí encontramos los subgéneros. Pero ya digo que esto es una opinión particular de cómo yo clasifico de forma completamente subjetiva. Lo principal es un thriller, además que yo siempre os lo nombro, para mí el género es el thriller. Y luego ya adentro, pues, nos podemos encontrar diferentes subgéneros, ¿vale?
Entonces, he buscado una definición de thriller que dice lo siguiente. Dice, el término thriller no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. El concepto se emplea con referencia al género literario o cinematográfico que se basa en la generación de suspense, expectativa o curiosidad llena de ansiedad por parte del lector o espectador por saber qué ocurrirá en la trama a continuación. ¿Vale? Partiendo de esta premisa, esa incertidumbre que tenemos a la hora de leer un libro de qué va a pasar a continuación, esa necesidad de seguir leyendo capítulo tras capítulo, creo que es lo que nos está hablando en esta definición de thriller. Vale, pues de los libros de los que yo voy a hablar a continuación, creo que no encajan en esta definición de thriller. Ya digo, yo he cogido esta porque verdaderamente pienso que es la que más se adapta a lo que yo entiendo como thriller. Vuelvo a repetir que esto es una opinión, evidentemente, completamente subjetiva, y yo parto desde esta idea, ¿vale? Luego también, dentro del género del thriller, vamos a tener bastantes subgéneros. Yo aquí os voy a dejar enlazado un vídeo de La Pecera de Raquel, que hizo hace bastante tiempo, creo que es de hace un par de años, que realizaba una clasificación también de lo que es la novela negra, thriller. Y es un vídeo bastante completo y que hace una clasificación bastante buena también y que, bueno, puede aclarar bastantes dudas en relación a todo esto. Ese os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción, pero ese fue un vídeo que a mí en su momento me gustó mucho y que a veces cuando dudo ciertas cosas recurro a él, ¿vale? Y luego, por otro lado, no quiero dejar tampoco de nombraros el vídeo de la señorita, bueno, el vídeo no, más bien el canal de la señorita Amapola, porque ella, su género predilecto es el thriller, ¿vale? Entonces en su canal lo que más vais a encontrar es este género. Entonces, creo que aunque a día de hoy, como lleva poquito tiempo, no ha hecho ninguna clasificación de este género, yo la voy a animar a que desde su experiencia como lectora de todo este género haga una clasificación, porque yo me fiaría de ella al 100%, porque ella se centra mucho en todo este género y creo que nos puede dar unas ideas bastante más claras de lo que sería una clasificación de thriller. Que sí, que todas las clasificaciones en algún momento pueden llegar a ser bastante subjetivas, pero de verdad, necesito que haya una aclaración en relación a este tema. Porque cuando me venden un libro como thriller y me pongo a leer y no me encuentro ese suspense del que hablaba la definición o esa intriga por saber qué va a pasar en el capítulo siguiente, es un tema que me enfada. Porque lo venden como thriller para que tenga una salida mejor, o sea, supongo que es por cuestiones de marketing, pero para el lector, cuando tú llegas al libro esperándote un thriller y no te lo encuentras, pues para mí es una decepción bastante grande, ¿vale? Además, yo también he hecho una búsqueda de alguna clasificación que a mí me pareciese interesante en relación al thriller. Entonces, os voy a ir leyendo la clasificación que yo he encontrado, voy a leer un poquito de cada uno de esos subgéneros dentro del thriller, ¿vale? Y os voy a dejar el enlace a esta clasificación que yo he encontrado por internet, ¿vale? Esta clasificación no la he hecho yo, es un enlace que he encontrado y me ha parecido pues una clasificación bastante completa. Entonces, dentro del thriller, por ejemplo, en esta clasificación que yo veo, nos habla de, por un lado, novelas de misterio. Y dice que son esas historias en las que el protagonista es un reputado o no detective o aficionado a resolver misterios criminales y hace uso de su ingenio para saber pues quién, cómo, dónde cometió el crimen. Aquí no hay una investigación policial al uso porque nuestro protagonista no es un policía. Me parece correcto, me parece, vamos, una definición adecuada y que encajaría en lo que yo también entiendo. Luego nos nombra la novela Enigma, que dice, muy relacionado con el subgénero de novela criminal anterior, porque aquí parte no del thriller, sino de novela criminal, ¿vale? Esa clasificación parte de novela criminal. Dice,
En este caso, en la novela Enigma, el especialista en resolver crímenes tendrá que resolver uno, normalmente un asesinato, ocurrido en un lugar cerrado. Una mansión, una isla desierta, un tren. Con la particularidad de que el asesino o asesinos será uno de los presentes durante la investigación. No estoy 100% de acuerdo del todo, porque creo que este tipo de novelas tienen otro nombre que ahora mismo no recuerdo, y que si en el momento de la edición recuerdo cómo se llaman o consigo localizar el nombre, os lo pongo por pantalla, ¿vale? Pero lo que es la definición también me parece correcta. Es otro, para mí, es otro tipo de thriller, ¿vale? Luego viene lo que aquí clasifica como hard-boiled. Dice, si los dos subgéneros de novela criminal anteriores se caracterizaban por mostrar crímenes bastante blancos, por la ausencia prácticamente de violencia y por estar creados en su mayoría por británicos, en este género de hard-boiled no tenemos nada de eso. Para empezar, son historias que suceden, como norma general, en Estados Unidos, protagonizado por tipos duros, cínicos, mal hablados, violentos y violentos si es necesario. Vale, me parece también bastante correcto. Luego viene otro subgénero que dice que es la novela negra moderna. La novela negra dice aquí que son historias no necesariamente protagonizadas por un policía o detective, en las que el crimen o el delito en sí no tiene por qué ser violento y es solo la excusa del autor para mostrarnos un retrato crudo de la realidad, de la sociedad y del alma humana. Vale, también me parece bastante acertada la definición. Otro subgénero del que nos va a hablar es de la novela policíaca y nos dice que es un subgénero de la novela criminal en el que lo importante es el caso y los métodos que se usan para resolverlo, tratando de ser siempre lo más cercano a la realidad. También me parece bastante correcto. La novela policíaca yo la considero así. Luego hay otro subgénero que es el rural noir y nos dice que en estas historias el protagonista suele ser un agente de la ley de una pequeña región, un pueblo, una ciudad situado en mitad del campo o de la montaña. Lo que diferencia estas historias es el ritmo, los personajes que habitan el lugar y el paisaje que se considera un personaje más. Pues la verdad que también me parece bastante interesante. Luego nos habla de un subgénero que para mí no lo clasifico como tal, sino que es una característica de algunos thrillers, pero no lo considero un subgénero. En este caso, el subgénero del que os hablo es, y que pone aquí en esta clasificación, novela negra nórdica. Dice que las novelas negras nórdicas son un género en sí mismo que contienen dentro de sí otros subgéneros de la novela criminal. Escenario frío, relaciones entre las personas igual de frías, crímenes muy violentos y las singularidades de la sociedad nórdica. Aceptable, pero para mí esto no sería un subgénero, ¿vale? O sea, sería una novela negra, pero con la característica de que es nórdica, pero no como subgénero dentro de esta clasificación de thriller. Luego viene otro subgénero que es la novela de espías, que dice que estas historias nos muestran el supuesto funcionamiento de las agencias y servicios de inteligencia, como son las operaciones militares especiales o el espionaje profesional. Aquí yo la verdad es que no me había parado a pensar que podría ser un subgénero, pero la verdad es que sí. Podría considerarse un subgénero. Esta definición también me parece bastante correcta. Luego tenemos un subgénero que a mí particularmente me gusta mucho y es el domestic noir,
que es el subgénero de la novela criminal en el que el protagonista no es ni un servidor de la ley, ni alguien que intenta romper la ley matando o cometiendo algún crimen. Los protagonistas son personas normales, como tú o como yo, que de pronto se ven envueltas en medio de un crimen, de un misterio o siendo perseguidas por alguien con muy malas intenciones. No sé si la definición de domestic noir es exactamente así, pero la verdad es que es bastante cercana a lo que yo también entiendo por domestic noir. A mí particularmente es uno de los subgéneros que más me gusta. Luego también habla de un subgénero que es el suspense, que dice que la diferencia de este subgénero con los demás es que el lector suele tener más información que los protagonistas. Es decir, nosotros, la persona que está leyendo el libro tiene más información que lo que van viendo los protagonistas, porque el lector siempre va viendo pues, los diferentes puntos de vista de los personajes que van a ir apareciendo. Pero la persona que está intentando resolver el misterio, el asesinato o el caso que se esté dando en ese momento, solo sabe su punto de vista y tiene que ir descubriendo lo que el lector ya sabe. También me parece una definición bastante acertada. Y ahora, aquí me define el thriller como subgénero de la novela criminal. Y dice... el thriller es una historia de suspense, pero a gran escala. Lo más importante es el ritmo, un ritmo endiablado que no da tregua al lector y le haga pasar una página tras otra hasta llegar a un cliffhanger al final del capítulo que le obligue a seguir leyendo. No hay tiempo para perfilar a los personajes, lo importante es la acción y el reloj corre en contra de los protagonistas. El peligro suele ser a gran escala y los malos son muy malos y muy listos. Aquí entra un poco en juego lo que os he dicho antes, de qué fue antes, el huevo o la gallina. Porque aquí parte de que el género principal es la novela criminal y el thriller sería como un subgénero. Y yo lo que os he dicho es que el thriller para mí es el género principal, ¿vale? Y luego ya tenemos dentro los subgéneros. De cualquier forma, en cualquiera de las clasificaciones, ¿vale? El thriller lo que nos va a generar es un suspense, es una intriga, es una incertidumbre por querer seguir leyendo. Cada vez que acabemos un capítulo, al llegar al final de un capítulo, vamos a seguir queriendo leer a continuación porque estamos muy intrigados con qué está pasando, ¿vale? Queremos descubrir qué pasa a continuación. Y vuelvo a repetir, de los libros de los que yo voy a hablar a continuación, a mí no me ha ocurrido eso. No he tenido la sensación de estar leyendo un thriller. Luego ya nos habla del género de true crime, bueno, del subgénero de true crime, que yo no lo... Para mí... El género true crime es un género aparte, ¿vale? Otro género de los principales, de los grandes, de los gordos. Para mí el true crime no es un subgénero del thriller o de la novela criminal, ¿vale? Pero aquí sí que lo clasifica como un subgénero. Y ya está, hasta ahí. Esa es la clasificación que hace en esta página que yo he encontrado y que ya digo, es de las más acertadas que me ha parecido, aunque hay en un par de subgéneros que yo no estoy tan de acuerdo, ¿vale? Pero bueno, como os he dicho, ese enlace os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que vosotros también lo podáis leer y opinar por vosotros mismos si os parece correcta o no. Y me lo dejéis abajo, ¿vale? En comentarios. Y ahora, ya sí que sí, os voy a pasar a hablar de los libros con los que me ha pasado esto, ¿vale? Y voy a empezar hablando... del último que me he leído y con el que me ha pasado, que es Libelo de Sangre. Este libro lo venden como un thriller histórico porque hay un asesinato, pero verdaderamente no es un thriller, ni un thriller histórico. O sea, no es un thriller histórico ni un thriller, no hay por dónde cogerlo. ¿Es histórico? Sí, es un libro de ficción histórica. Además es un libro de ficción histórica muy, muy detallado, con muchísima información de la época, que en ocasiones parece que estás leyendo un libro de, bueno, pues de historia únicamente, de tanto detalle que la autora mete. Es innegable que hay una documentación brutal de esta historia y que la premisa es muy muy buena, pero esto no es un thriller. Lo venden como thriller y yo cuando llegué al libro pensaba que me iba a encontrar un thriller, un asesinato y después un personaje que intenta resolver e investigar quién es el culpable de ese asesinato. Y sí,
hay un personaje que intenta averiguar quién es el verdadero culpable, porque lo que sucede en esta historia es que se va a acusar a otros personajes de asesinos, de esa persona. Pero no es lo principal de la trama, o sea, no es lo principal de la trama. Lo principal de la trama es la ambientación que vamos a tener en la Edad Media, en la época de la Inquisición, y todo lo que se hacía en consecuencia y en relación a este tema. Entonces, yo el thriller no lo he visto por ningún sitio. Entonces, me venden esto como un thriller, y yo llego al libro, a un libro de 800 páginas, y resulta que lo que es el suspense, la intriga, la incertidumbre, el misterio, no lo he encontrado por ningún sitio. Así que, pues bueno, para mí fue una decepción en este aspecto, porque voy con unas ideas, es que voy a decir expectativas, pero no es que no son expectativas, porque no es que yo pensase, es que hablan del libro maravillas, seguro que me va a encantar. No, es que voy con la idea de que es un thriller, porque me la han vendido así. Ya digo, supongo que será por cuestiones de marketing, pero para mí es contraproducente, porque al final no disfruto del libro, porque voy con la idea de que es un thriller y ahora cuando lo leo no me gusta porque no me he encontrado un thriller, y al final mi nota va a ser peor que si me lo hubieran vendido como un libro de ficción histórica. Yo cojo, me lo leo como un libro de ficción histórica y sé que me voy a enfrentar pues a una historia encajada en ese género, pero no es así. Entonces eso hizo que yo le bajase la nota, ¿vale? Luego, otro libro con el que me ha pasado eso fue con el libro de Aquitania, que fue, si no recuerdo mal, ganador del Premio Planeta, no sé si de 2021 o de mi... sí, en 2020 o 2021 fue, me parece que por ahí, no me acuerdo. Si lo consigo localizar, os lo pongo por abajo en pantalla, ¿vale? Este libro lo venden también como un thriller, ¿vale? Un thriller histórico en este caso. La autora, Eva García Sáez de Urturi, es la autora también de la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, una trilogía que a mí me flipó y que pues al final ha sido una saga que pues el principal investigador que tenemos en este caso, que es Kraken, va a aparecer en otros libros que va a continuar sacando la autora. Después de la trilogía principal, la autora sacó otros dos libros protagonizados también por él, ¿vale? Casos policiales que vamos a investigar y que los va a investigar este policía, ¿no? Estos sí se pueden catalogar como thriller, ¿vale? Porque genera esa intriga de quién es el asesino, qué ha pasado, dónde, cómo, y hay una investigación, ¿vale? Pero en Aquitania lo que nos vamos a encontrar es la historia de Leonor de Aquitania y las intrigas que va a haber de las personas que hay o que había en ese momento en el poder y que querían alcanzarlo, y los engaños y mentiras y cuestiones políticas que hacía que unos a otros se engañasen. Entonces, ¿tenemos ahí un thriller? Pues no, para mí no. Para mí no fue un thriller. Fue otro libro al que yo llegué pensando que me iba a leer un thriller y que me costó muchísimo, muchísimo leer. Pues se me hizo muy lento, se me hizo pesado, porque no es un thriller. Entonces, claro, yo voy con la idea de que es un thriller, digo, pues va a ser un libro que me beba las páginas, que pase las páginas rápido. Pues no, no pasó. Yo voy a ese libro pensando que es un libro de ficción histórica, y yo sé que la ficción histórica pues suele ser más pausada, y me la leo como tal. Pero un thriller no. Entonces, otro libro que me han vendido como thriller y que no es. Después, otro libro con el que pasa lo mismo es con el libro de los Baltimore, de Joel Dicker. Joel Dicker está acostumbrado, o estamos acostumbrados, a que escriba también thriller, pero en concreto el libro de los Baltimore, que va a aparecer Marcus Goldman, aquí no vamos a tener una investigación como tal, ¿vale? Lo principal de este libro va a ser la trama familiar que nos vamos a encontrar. Y gracias a que yo, cuando fui a leer este libro, Laura de Laura y de Sí me dijo: no te lo leas como thriller porque no es un thriller como tal. Yo disfruté de esta historia, porque si no, para mí este libro hubiera sido una decepción. Y es una pena, porque es una historia que está genial, o sea, el libro me gustó muchísimo, pero no podemos ir pensando que es un thriller, porque verdaderamente, pues no lo es. ¿Cómo lo vendieron? Como thriller. Entonces, claro, cuando tú estás leyendo y no te encuentras ese enganche que caracteriza a los thrillers, esa intriga, ese querer saber qué va a pasar en el capítulo siguiente,
pues te va decepcionando el libro. Entonces, vuelvo a repetir, para mí creo que vender el libro así es contraproducente porque hace que los lectores no lo disfruten de la misma forma. Y sigo dando ejemplos. Otro ejemplo es El pantano de las mariposas, de Federico Achat, no me acordaba del autor, de Federico Achat, un autor argentino. Este libro igual lo venden como un thriller y no es un thriller. Este no se puede catalogar tampoco como ficción histórica como los primeros, pero es un libro más de personajes, al igual que creo que pasa con en el libro de los Baltimore. También es un libro quizá más de personajes, que trata pues temas más, tramas más familiares. En El pantano de las mariposas lo venden como thriller, pero yo aquí no vi el thriller por ningún sitio y para mí el libro fue una decepción, y que finalmente me gustó por el final que tiene, porque es apoteósico. O sea, es de los mejores finales que he leído, porque llegas al final y dices, el autor me ha engañado, sí o sí. Y como ya os he dicho otras muchas veces, eso es la mejor sensación que puedes tener cuando lees un libro, considerar que el autor te ha engañado al completo. Entonces, me dio mucha rabia no haber cogido este libro desde un principio con otra sensación o con otra idea, no pensando que era un thriller. Así que yo, de verdad, este os lo recomiendo muchísimo, aunque yo no le puse tan buena nota, pero sí os lo he nombrado en varias ocasiones porque creo que es un libro que puede merecer mucho la pena por la historia que cuenta y por el final que tiene. Así que si os animáis, de verdad, leedlo. Pero no vayáis a él pensando que es un thriller, porque no lo es, ¿vale? Y ya por último quiero nombrar el último libro de Carmen Mola, El infierno me parece que se llama, que creo que lo están vendiendo también como thriller, y no sé si vendiendo, pero claro, no se ha desmentido que no sea un thriller. Como estamos acostumbrados a que Carmen Mola nos traiga thriller, pues se da por hecho que este libro que se ha publicado también lo sea, ¿vale? Además, como su anterior libro, El de la bestia, fue un thriller histórico, ese sí fue un thriller histórico, pues este creo que se ha vendido de la misma forma, o nos da a entender que es un thriller, cosa que no se ha desmentido, porque por opiniones que yo estoy viendo, porque yo no lo he leído todavía, este libro, el infierno, no es un thriller. El otro día, viendo un vídeo de María de Merfrus Libros, ella lo está leyendo, dice que le está gustando, pero que ella no lo considera un thriller, ella lo considera un libro de ficción histórica. Estos son los 5 ejemplos que os traigo de libros que los venden como thrillers, pero que finalmente pues no son así. ¿Y qué pasa? Que al final te llevas una decepción con el libro, y como digo, para mí me parece contraproducente. ¿Que serán cuestiones de marketing? Bueno, pues supongo que sí, pero para mí no, para mí hace que me lleve una decepción con el libro y al final le dé menos puntuación de la que podría darle si llego a él pensando que es un libro, por ejemplo, de ficción histórica, o un libro de más de personajes, más de la trama. El peso de la trama va a recaer en otra cosa, no en una investigación policial o en un thriller. Entonces, ya habiendo pasado por varias historias en las que me ha pasado esto, la última, como digo, la del libelo de sangre, que es que me lleva una decepción enorme, enorme, pues dije, este tema me tiene bastante enfadada y quiero hacer un vídeo sobre ello. Así que me gustaría, si vosotros pensáis lo mismo sobre esto o no, que por favor me lo dejéis abajo en comentarios. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente, porque no es que os haya hablado de muchos libros, os haya recomendado o no, pero es un tema que particularmente quería hablarlo, porque me da mucha rabia llegar a un libro pensando que es de un género y que me encuentre otro completamente diferente. Y como os he dicho al principio, por favor, si a vosotros os ha pasado con otros géneros, porque a mí me ha sucedido sobre todo con el thriller, pero si a vosotros os ha sucedido con otros géneros, que me lo dejéis abajo en comentarios, que me pongáis esos ejemplos de libros que lo venden de un género y finalmente cuando lo leéis encajan en otro, pues bastante mejor, ¿vale? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.